cementerio, que no está en muy buenas condiciones y obviamente se va a intervenir específicamente ese lugar. Un código moderno, recordemos que, como decía, es un código que se ha sancionado este año, entonces hemos tratado de prever diversas figuras modernas, muy actuales, como sería todo lo vinculado al medio ambiente. Puntualmente, Pocito, por su realidad, presenta tres cementerios, el cementerio municipal y dos cementerios privados. Entonces también hemos regulado lo más específicamente posible todo lo relativo a los cementerios, particularmente en esto que decía recién. Hemos hecho énfasis en la protección de la persona y eso comprende toda la vida, digamos, y hasta la extinción de la vida, hasta la muerte también de la persona. Entonces hemos previsto el trato digno del difunto, el tema de esparcimiento de cenizas, que tiene vinculación, como digo, a la persona del difunto, pero también al cuidado del medio ambiente. Particularmente en el esparcimiento de las cenizas, ¿a qué se refiere este artículo? Bueno, se refiere al caso de cremaciones, que hay personas que por su última voluntad dijeron de hacer un esparcimiento en un determinado lugar, y bueno, todo esto va a tener que ser obviamente dentro del marco legal, dentro de los lugares habilitados, así que estamos próximos ahora a tener reuniones con personas de uniones vecinales, de cámaras empresariales, y entre ellos también las personas propietarias de cementerios, para que se tomen conocimiento de todas estas normativas que serán aplicables dentro del territorio departamental.